liga, voy a tratar de ser breve. Vamos a predicar el mensaje de la palabra de Dios. Este ministerio, esta liga, así se rige, así se basa, y vamos a orar dándole gracias a Dios. Padre, damos gracias por esta oportunidad que nos diste de participar, Señor, en este sábado. Hoy voy a predicar tu mensaje, que sea de edificación para nuestras almas, para nuestro cuerpo, para nuestras vidas en general, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Dice la Biblia, en el verso número 5, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó en la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Y hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mire, Jesucristo está hablando acerca de una parábola, y está diciendo que el sembrador es el predicador, es el que lleva el mensaje, es el evangelista que lleva el mensaje de Dios. Jesucristo dice que el sembrador, el predicador, salió a sembrar. La semilla que sembraba es la palabra de Dios. Nosotros como evangelistas, como pastores, le sembramos la palabra de Dios a diferente tipo de corazón que existe en el mundo, ¿verdad? Y aquí nos enseña en esta porción 4 tipos de personas o de oyentes que oyen la palabra de Dios, y que lamentablemente 3 de ellos no tienen fruto. La Biblia dice que hay alguien que está junto al camino, y los que están junto al camino son los que dicen que creen en Dios, son los que dicen que están conscientes de que no venimos del chango, ¿verdad? Aunque algunos parezcamos, pero, ¿verdad? Bueno, algunos parezcamos, yo no dije que ustedes, ¿verdad? Y que están conscientes que no venimos de parte de una evolución, sino venimos de una creación, que es muy diferente. Y la Biblia nos enseña de que la semilla que es sembrada en los diferentes terrenos, en las diferentes personas que oyen, no todos tienen la misma actitud. Aquí se necesita una actitud muy importante para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Hay muchos que dicen: yo leo la Biblia y no la entiendo. ¿Sabe por qué no la entiende? Porque se necesita el espíritu del que escribió la Biblia. Cuando usted conoce al autor de la Biblia, entonces usted puede entender lo que está escrito. Una vez que usted conoce al que escribió la Biblia, que es Dios, al que inspiró a los hombres para que escribieran la Biblia, una vez que usted lo conoce, entonces usted puede decir: verdaderamente, ahora puedo entender lo que Dios trataba de decirme. Están los del camino que dicen creer en Dios, pero que nunca toman una actitud de buscar a Dios. Dice la Biblia, están los de los espinos. Los de los espinos son aquellas personas que en el momento escuchan la palabra de Dios, pero los afanes del mundo, las situaciones del mundo, las drogas, los problemas, los corajes, etcétera, dice que ahogan la palabra. Por lo tanto, como no tiene raíz la palabra, por los problemas que enfrentamos y no sabemos cómo resolverlos, la palabra no hace fruto o nada fruto. Y están nosotros, dice, los del Pedregales. Estos los del Pedregales también dicen que escuchan la palabra, porque los 4 tipos de terreno escuchan la palabra, pero lamentablemente no todos actúan de la misma manera. Dice que los pedregales, dice que por causa de las piedras no echan raíces profundas, o sea, son emocionalistas. En ese momento dice: ¡ay, qué suave está la palabra! Me gustó todo lo que se hace en la iglesia, me gustó todo lo que dice Dios, pero no tienen un compromiso porque no tienen raíces profundas, porque las mismas piedras ahogan la palabra de Dios. Usted póngale una piedra a una planta y usted se da cuenta que no tiene el mismo crecimiento que una planta normal. Y al último, vemos que dice el último corazón, dice el último terreno, dice que es un terreno blando, en donde cae la palabra y entonces empieza a producir fruto. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que tengamos un terreno blando, que no seamos ariscos para la palabra de Dios, que no rehuyamos escuchar la palabra de Dios. Hay mucha gente que las ocupaciones, los afanes, muchas veces hasta nuestras mismas propiedades, nos hacen que nos evadamos de la responsabilidad que tenemos de buscar a Dios. Mire, los perros, los changos y toda la creación de Dios, los animales, ellos no tienen un espíritu de buscar a un Dios. Y nosotros, la máxima creación de Dios,
Dios se nos dio un espíritu que es la vía de comunicación. El espíritu de nosotros es como la línea telefónica, el celular, directamente a Dios. Entonces nosotros somos los únicos que tenemos la tendencia de adorar un Dios. Así que no se crea eso de que el rey león que anda buscando un Dios y que anda adorando un Dios, eso es una mentira. El único de la creación que busca adorar a un máximo, a un magno creador, es el hombre. Y Dios quiere tener una relación contigo, Dios quiere tener una relación conmigo. No importa qué hayas hecho, no importa lo que hayas dicho, no importa que hayas asesinado, violado, robado, Dios quiere una relación contigo. Porque en el momento en que el hombre conoce a Dios, entonces empieza a producir fruto. Quiere que tu corazón se ponga blandito y cooperando. Vamos a ponértelo de esta manera. Que sea blandito y cooperando para que la palabra traiga fruto. Si tú te pones duro, si tú dejas que las piedras te ahoguen, lo que se te siembra, lo que se te predica después de los juegos o después de ir a la iglesia, de nada va a servir que sigas diciendo que crees en Dios, porque vas a ser como los que están junto al camino. Para terminar les digo, el evangelio es para valientes. El ser creyente no es para cualquier persona, es para valientes. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Esto no es de cobardes, porque muchos piensan que el tomar mucho, el tener muchas viejas o mujeres, o como usted le quiere decir, o damas o doncellas, eso es ser valiente, eso es ser macho, y eso es una mentira. Eso es que irresponsabilidad. Pero el ser valiente es tener una relación con Jesucristo, tener una amistad con Jesucristo, porque estamos enemistados con Cristo. ¿Por qué enemistados? Porque el pecado nos ha hecho enemigos de Dios. Dios es puro, Dios es santo, y el pecado nos ha separado, nos ha hecho un puente. ¿Y qué tenemos que hacer? Ir a Jesucristo. Jesucristo es la unión entre el pecador y la unión entre Dios. Jesucristo trae la mano del pecador y la mano de Dios y los une para amistarlos. En este día la cuestión es de valientes, la cuestión es de tener un terreno que sea productivo, y si tú quieres aceptar a Cristo como tu Señor, no te dé vergüenza. Hace 26 años acepté a Cristo y es lo mejor que he hecho en mi vida, de veras te lo digo. Probé drogas, fui alcohólico a morir, machín, ¿sí? A tal grado que dormí en los dumpsters de basura, aunque usted no lo crea, barbón, apestoso, pero un día Jesucristo salvó mi vida, cambió mi corazón y ahora soy otra persona desde hace 26 años. Tengo 23 años pastoreando una iglesia por la gracia de Dios, y te digo una cosa, nada más dije, Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón. No sé si será cierto o no, pero me han dicho que tú cambias las vidas. Sí, Jesús cambió mi corazón, y desde el 29 de junio de 1989 a la fecha, no te he probado un toque de un cigarro, un toque de marihuana, no he probado una droga, nada ha pasado por mi boca que Dios no me haya ayudado, ¿verdad? Así que he cometido muchos errores y soy imperfecto, pero te digo una cosa, lo que Dios ha hecho en mi vida lo puede hacer contigo. A lo mejor estás esclavo de la pornografía, de la masturbación, a lo mejor tienes, no sé qué clase de esclavitud tengas, pero Dios te quiere librar. Si hoy te decides ser valiente y poner tu terreno para que la semilla caiga en ti, Dios puede hacer cambios grandes. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Señor amado, te doy gracias por las personas que me están viendo a través de este DVD, por las personas que me escuchan a través de este CD. Estoy seguro, Señor, que el terreno que ellos están poniendo es un terreno en donde quiere que tu palabra produzca fruto al 40, al 60 y al 100 por 1. Dios, que en este programa de televisión, en este momento que hemos predicado tu palabra, Señor, haya tocado un corazón, Dios. Aquí donde estamos, en este campo, te agradecemos porque sé que hay gente, Señor, que necesita de ti. Dale la oportunidad de que te reciban en su corazón, y te doy la gloria, te doy la alabanza y el poder, porque son tuyos. En el nombre de Cristo, amén y amén. Den un aplauso al Señor bien fuerte, hermano. Bien fuerte.